marzo de 1945 se inició la Escuela de Periodismo de la Universidad de Guayaquil, quien fuera nombrado director el 24 de mayo de 1947, cuando funcionaba en el edificio contiguo al Teatro 9 de Octubre, en la avenida del mismo nombre y García Vilés, para luego trasladarse a la ciudad de la Universitaria, Salvador Allende, en el año 1957. Dentro de esta se instaló en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación. Un año más tarde se recibió cátedra en el Colegio República del Ecuador, pero en 1977 se dictaba cátedra en la Facultad de Ingeniería Química. Poco tiempo después, su sede fue en el Instituto Cuello en el año 1978 y finalmente en el 1986 se ubica en la ciudad de La Quisquis. Así, el doctor Abel Romero Castillo fue posicionado como el decano en 1980 por ser el más antiguo. Carlos Alvarado Loor, más conocido como Coquín, que llevó a posicionarla como Facultad de Comunicación Social en los terrenos conocidos actualmente como la Ciudadela Quisquis, después de una batalla constante por engrandecerla y a través del tiempo supo sobresalir en Guayaquil y todo el país. Tras el paso de muchas autoridades y sirviendo como siempre a la juventud y la sociedad Facson, como la conocemos, sigue adelante de la mano de nuestro actual decano, el licenciado Cleber Loor Valdivieso, y la licenciada Cristal Matute Suma, subdecana. Siendo como principal objetivo formar profesionales con una solvente preparación humanística, científica, técnica y tecnológicas en las diferentes áreas de comunicación social, que sepan afrontar riesgos y crear paradigmas nuevos en compañía de las demás ramas del saber.